¿Recuerdas el show de la Pantera Rosa? Con ese protagonista desgarbado y que no decía ni una sola palabra, pero que claro, no le hacía falta, ya que con sus ocurrencias y disparatadas aventuras nos divertía a todos. Sin embargo, lo que siempre me llamó la atención de la serie era el auto que aparecía al principio del programa. Nuestro amigo llegaba junto al inspector en un estrambótico auto color rosa, piloteado por un niño, con una pegadiza canción de fondo, a una especie de teatro donde iban a ver su propio show. Obviamente eran episodios de estos dos personajes por separados, que veíamos y nos reíamos a más no poder, y averiguando poco supe que el auto aún existe. Este fue construido en 1969 sobre la base de un Oldsmobile Toronado. Mide 7 metros de largo y tiene muchísimos detalles de aquella época, como ser un compartimiento tipo limusina donde viajaban nuestros amigos, con almohadas y felpas, todo rosado claro, con un minibar y hasta un televisor en blanco y negro, ya que en la parte trasera del coche también tiene antenas para sintonizar el show. No obstante, carece de asientos y los ocupantes se acomodan en el piso. Como el piloto del vehículo carece de estructuras que lo protejan en caso de accidentes, debe llevar un casco por temas de seguridad, aunque llegados a ese punto cabe señalar que este automóvil no está homologado para circular en tráfico abierto. La postura de conducción tampoco parece ser la más cómoda ni ergonómica, pues las piernas se deben colocar entre la columna de dirección. Asimismo, tener un motor V8 de 7 litros rugiendo en la nuca, suponemos que no sería muy agradable, si hay que tragar muchas millas. De todas maneras, este vehículo cumplía con el objetivo de llamar la atención, lo que logró con creces. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Te acuerdas de la Pantera Rosa y su estrambótico auto? Si es así, déjame tu comentario. Y si este video te gustó, comparte con tus amigos y suscríbete al canal. Muchas gracias.